buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 14 de marzo. Estamos en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma y este 14 de marzo es la memoria de Santa Matilde, reina. Estuvo casada con Enrique de Sajonia. De él tuvo dos hijos, Otón y Enrique. A la muerte de su marido, Otón fue declarado emperador, pero echó a su madre del palacio porque creía que ella se había puesto de su hermano, de parte de su hermano Enrique, y había pues realmente desuniones y luchas entre los dos hermanos. Ella se retiró a un convento a orar por la paz y por la reconciliación entre los hermanos, cosa que logró. Estuvo siempre muy pendiente de los demás, de los necesitados, muy especialmente. Para ello fundó hospitales, fundó conventos, fundó muchos lugares de asistencia. Santa Matilde, reina. El texto del Evangelio de hoy viene seguido a lo que escuchábamos ayer, donde Jesús curaba a un paralítico y lo hacía en sábado. ¡Oh pecado! ¡Oh peligro! ¿No? En sábado. Y Jesús les viene a decir hoy, en todo este Evangelio largo, denso, mi Padre está siempre trabajando, siempre. Inclusive los sábados, ¿qué más da? Si lo que importa es la persona, y lo que hay que salvar es la persona. Y después, por otro lado, les viene a decir que el Padre y Él son una misma cosa, porque Él solo busca hacer la voluntad del Padre, y el Padre solo busca el bien, la bondad para todos. Claro que también concluye el texto evangélico que podemos vivir para resucitar para la vida o podemos vivir para resucitar para el juicio o para la condenación, ¿no? Depende de cómo hayamos encauzado nuestra vida y depende de si nosotros también nos preocupamos de los demás, nos volcamos hacia los demás y hacemos el bien como Jesús lo hizo, Ahí está la distinción. Jesús podía haber pasado de largo, Podía haberse acercado allí a la piscina de Betesda, mirar para un lado, para el otro, y ya está. Sin embargo, se implicó, Y aquello supuso la curación, al menos, de aquel hombre que sepamos, ¿no? Pues igual nosotros también. No podemos mirar para un lado, para otro, y decir, a mí, yo en eso no, o yo en ese entierro no tengo vela. Claro que tenemos vela, claro que estamos implicados, porque todos somos hermanos y porque todos estamos llamados a tener vida. Y ese es, el mayor de los trabajos que debemos hacer, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos preguntemos a esta altura de la Cuaresma, ¿cómo estoy viviendo realmente este tiempo? Si me estoy volcando en los demás, si me estoy entregando, si me estoy dando, o si por el contrario estoy viviendo simplemente una Cuaresma de figurar, de aparentar, de quedar bien, de hacer las cuatro cosas sabidas de toda la vida y ya está, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el mayor énfasis para que realmente nuestra vida tenga verdaderamente acierto, tenga acierto en lo que hacemos, ¿no? Por eso el Señor nos invita en este Evangelio a ser coherentes, a ser fieles, a ser como Él. Personas que buscan siempre la voluntad de Dios y que hacen el bien y la bondad en todas partes, sin importarles las apariencias o sin importarles otra serie de cosas.
Bueno, pues os deseo muy buen día, os deseo un día pleno y feliz, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Thank you.